Hola chicas, hola mamás. Bueno, hoy estoy otra vez en mi cocina y es porque os quiero enseñar a hacer la masa de pizza que me ha enseñado mi madre, que a ella le sale riquísima. Así que mamá, te mando un beso, a ver qué tal me sale, ya me pondrás nota. Y bueno, los ingredientes son harina, levadura, yo utilizo esta de sobrecitos porque la fresca no la consigo, y un sobrecito de estos equivale a 14 gramos de la fresca, ¿vale? Así que si lo vais a hacer con fresca, ya sabéis, 14 gramos. Aceite de oliva, para la salsa tomate, un caldito, orégano y agua. Bueno, deciros que a mí las pizzas me gustan muy gorditas, entonces... si no os gusta que sean gordas, lo que tenéis que hacer es poner de todos los ingredientes que diga la mitad. Yo voy a hacer 3 pizzas más o menos y voy a utilizar 700 gramos de harina, ¿vale? Ya os digo que me gustan gorditas. Y de levadura voy a poner un sobrecito de estos de 15 gramos de fresca, de levadura fresca, y la mitad de otro, ¿vale? La mitad de otro, y le voy a poner, que no os lo dije antes, una pizquita de sal, y ahora con un tenedor lo vamos a mezclar todo bien, sobre todo para que los granitos de levadura queden toda la harina, ¿vale? Sí, ¿veis? Bueno, ahora en el centro le voy a poner un chorrito, serían 2 cucharas de aceite de oliva. A ver, voy a levantar así lo veis bien. Y ahora lo empezamos a mezclar todo bien. Entonces ahora, una vez que tenemos todo bien mezclado, veis cómo queda como media tamizada, lo que vamos a tener que ir haciendo es ir agregándole agua. Generalmente son, la voy a apoyar aquí así puedo ir agregándole el agua, generalmente son 2 vasos de agua, 2 y medio, para la cantidad que yo os he dicho. Tiene que quedar una masa homogénea, que no quede dura, que no quede dura, y que se pueda amasar bien. Por eso el agua la vais agregando con cuidado, ¿vale? Bueno, a ver, vuelvo a coger así podéis ver bien. ¿Veis? Yo ahora aquí ya le agregué 2 vasos de agua. Entonces, vamos mezclando bien. Esto es un pelín de paciencia hasta llegar a ver el punto exacto que necesitamos, ¿vale? Bueno, veis que yo creo ya que con los 2 vasos de agua que he puesto ya está perfecto. Ahora lo que hay que lograr es que quede una masa homogénea y que no se nos enganche, ¿veis? Esto ahora es un engrudo. Pues vamos a tener que ir poniéndole harina de a poco para que no se enganche. Ir poniéndole de a poquito porque no nos tiene que quedar dura, ¿vale? Este es el paso que es un poquito más complicado. Entonces, poner aquí. Voy a quitar del bowl la masa. Y bueno, voy a empezar a agregar harina y la voy a ir amasando. Para amasar, el movimiento que hay que hacer es este. Ahora os lo voy a enseñar, que no se me enganche, y os muestro bien. El amasar, lo que se tiene que utilizar es la parte de aquí del corazón de la mano, para meter para adentro, ¿vale? La cogemos con los dedos y cuando la vamos a volver a bajar, lo hacemos con el corazón. A ver si se ve bien. ¿Veis? Ahí. La fuerza se hace con la parte esta de aquí de la mano. Ahí. Hay que amasar bastante porque el secreto para que leve bien y quede muy esponjosa es el amasar, ¿vale? No me vale, venga, sí, ya está, no. Hay que amasar. Cuando ya veamos que la masa la tenemos, pues seguimos amasando un pelín más.
¿Veis cómo ya no se va enganchando? Tengo yo pegote, pero ya no se va enganchando. Es importante que os fijéis que no quede dura, porque si no después, para estirarla, es un lío. ¿Veis ya cómo no se va enganchando? ¿Veis la forma que va tomando? Y el movimiento siempre es el mismo. La cojo con los dedos y la aplasto con el corazón. La cojo con los dedos y la aplasto con el corazón. Ahí. Bueno. Mi madre hace unas pizzas, pero vamos, nada que ver con las que hago yo. Pero bueno, me ha enseñado cómo hacerlas y en mi casa me gusta mucho. Bueno, ¿veis cómo ya la vamos teniendo? El otro día yo hice con harina, con levadura fresca que me consiguió mi marido, y la verdad que está buenísima con levadura fresca. Queda mucho más esponjosa, más aireada, pero bueno, con estas de sobrecito también queda bien. Bueno, ¿veis cómo está? Entonces, una vez que la tenemos así, lo que tenemos que hacer es dejarla reposar para que le dé bien la levadura. La levadura fresca la vamos a tener que dejar un pelín menos, y esta que utilizo yo hay que dejarla un pelín más. Entonces la volvemos a poner en el mismo bowl y vamos a coger un repasador, se lo ponemos por arriba, si está un pelín húmedo mejor, y la vamos a dejar reposar para que leve bien. La dejo ahí y ahora nos vemos. Me olvidé deciros, sí, cuando estamos logrando que nos quede esta masa, que no se enganche y que quede homogénea y manejable, si veis que veis que os pasáis con la harina, lo que os va a pasar es que la masa os va a quedar muy dura y no la podréis manejar. ¿Veis? Que yo la estoy manejando como una plastilina. Pues lo que tenéis que hacer es hacer un agujerito y le vais metiendo agua de a poquito, amasamos, volvemos a meter agua. Os vuelvo a explicar el truco para amasar, ¿vale? Ahora que tengo la masa que no se me engancha. Vamos a ir trayéndola con la yema de los dedos y la bajamos con la parte del corazón de la mano. La traemos con los dedos y la aplastamos con el corazón de la mano, ¿vale? De la palma de la mano. Ahí. Yo lo estoy haciendo despacito para que lo veáis. Vosotras tenéis que hacerlo con energía y con ganas, ¿vale? Porque así también le vais dando a la masa calor y vais a favorecer que la masa suba, ¿vale? Bueno, era eso que me había quedado pendiente, que es muy muy importante. Bueno, una vez que levo la masa, lo que vamos a hacer es precalentar el horno lo más alto que podáis, 190, 220, va bien ya para cocinar lo que son unas masas. Y bueno, lo que vamos a hacer es poner en la mesada, espolvorear todo bien con harina. Vamos a coger un bollito de la masa que pusimos a levar, vamos a hacer un bollito así en medio y con el palo de amasar la vamos a estirar. La estiramos bien hacia arriba y hacia abajo y después la volvemos a coger, la ponemos de forma horizontal y volvemos a estirar hacia arriba y hacia abajo, y así le vamos dando forma. Bueno, una vez que le dimos la forma que queremos, la ponemos en la placa del horno previamente untada con aceite. Yo le pongo aceite de oliva. Y un truco que hago para que no se infle, porque a veces la masa, por lo menos a mí me pasa que tiende a inflarse, con un tenedor lo que hago es ir pinchándola. Entonces así evito que los globos se me hinchen y la masa se me rompa. Y nada, la meto en el horno, cuando esté doradita la quito y entonces ahora os la muestro cómo tiene que quedar. Bueno. Una vez que la hemos dorado así, como veis, no me gusta muy muy dorada porque nos gusta que quede una masa homogénea, gordita. Lo que voy a hacer es darle la vuelta y, como os digo, como nos gusta que quede
la masa blandita. Esta parte no la voy a dorar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner la salsa que os enseñé a preparar, que es muy facilita, por arriba. Ahí. La ponemos bien por toda la pizza. Como veis, nos gusta que quede bien. Voy a coger la cámara con mucho tomatito. Y bueno, pues nada. Esto lo dejamos bien extendido por toda la pizza. La ponemos al horno un pelín más si queremos calentar el tomate, que se cocine un poquito más. Y si no, le ponemos los ingredientes que queramos. Por ejemplo, yo esta la voy a hacer ahora para mis hijos. Y entonces con queso gouda lo que voy a hacer es ponerla por arriba. Ahí. Ponemos bien. Cubrimos bien todo. Se le puede poner, bueno, ya sabéis, millones de cosas. Yo haré esta y después haré otra con roquefort, que nos gusta a mí y a mi marido. Ahora le voy a poner las olivitas y, por supuesto, el toque del orégano, porque una pizza sin orégano no es pizza. Y nada, ahora para el horno y a disfrutarla. Espero, chicas, que os animéis a hacerla. Como veis, es muy facilito, el truco está en la masa. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.